Lecturas del domingo 7 de julio, 14º domingo del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera en pie y oí una voz que me decía: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les comuniques mis palabras, y ellos, te escuchen o no, porque son una raza rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Ten piedad de nosotros, ten piedad. En ti, Señor, que habitas en lo alto, fijo los ojos tengo. Como fijan sus ojos en las manos de su Señor, los siervos. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Así como la esclava en su señora tiene fijos los ojos, fijos en el Señor están los nuestros, hasta que Dios se apiade de nosotros. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Porque estamos, Señor, hartos de injurias, saturados estamos de desprecios, de insolencias y burlas. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Segunda lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás que me abofetea para humillarme. Tres veces le he pedido al Señor que me libre de esto, pero Él me ha respondido: Te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Así pues, de buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades, para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy más débil, soy más fuerte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: Todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. La predicación de Jesús era entonces acogida con entusiasmo. Lo vemos rodeado por muchedumbres, buscado y aclamado. Pero en su tierra no fue así, y él mismo se admiraba de su incredulidad. Jesús viene a nosotros cada día, baja al altar, en tantos rincones del mundo, en las manos del necesitado, en el pobre, en el triste. Viene en esa voz interior que a veces escuchamos. Viene a nosotros en nuestro prójimo. Nos habla a través de nuestros sacerdotes, del Papa y nuestros obispos.
Jesús sale a nuestro encuentro de una y mil formas. Quiere encontrarnos, hablarnos, tocar nuestra vida. Que Él nos conceda la gracia de saber reconocerle, recibirle y dejarle entrar hasta el fondo. Jesús, ayúdame a conocerte más para poder amarte más. Amén.